En la zona de los valles cruceños se realizan muchos cultivos denominados alternativo, cual es el caso del tabaco negro. Productores del municipio de Mairana nos dan a conocer todo el manejo desde la siembra hasta la cosecha. El tabaco negro en Mairana se lo viene sembrando hace muchos años atrás. La compañía empezó a operar por la década de los 70 y ya había tabaco negro en Mairana. Entonces es una producción bastante antigua, hay mucha experiencia de productores en la producción de este cultivo y hoy por hoy es uno de los cultivos que tiene una rentabilidad interesante en términos de ingresos para el productor, entonces es una alternativa para la zona a la producción de tabaco negro. Existe una base de datos que se maneja, que tenemos alrededor de 1.200 productores y en promedio los productores siembran entre 1 a 1.2 hectáreas, entonces tenemos una superficie igual en cuanto a extensión de tabaco que anualmente se siembra en el Valle de Mairana y Samaipata. Este cultivo necesita 45 días en un periodo de almácigo para después realizar el respectivo trasplante, porque a partir de los 75 días de la siembra se tiene que empezar a cosechar las hojas. El cultivo del tabaco es un cultivo que necesita 45 días de un periodo de almácigo. Hay que cultivar, hacer las plantineras que le llaman acá o los almácigos. A los 45 días el tabaco se trasplanta y a partir de los 75-80 días se empiezan a cosechar las hojas bajeras, que empiezan a alcanzar ya una madurez, se van empezando ellas a cambiar de color, a ponerse más amarilla y empieza a cosecharse. El tabaco normalmente se cosecha y se amarra para que continúe su secado, y una vez el tabaco logra estar en condiciones de humedad, digamos, adecuado, que ya secó la hoja, que entonces ya se almacena. Y cuando la compañía comunica que va a empezar los periodos de compra de tabaco, los productores llevan ese tabaco almacenado a entregar a la compañía. Se paga por quintal y se paga por calidad. Existe la primera, segunda y tercera calidad. El tabaco normalmente se lo siembra cada medio metro entre plantas. Ese es el marco de siembra que comúnmente se siembra, ¿no? 30, 50, 40, 50 centímetros entre planta. El tabaco se lo puede comparar con otros cultivos, ya que también necesita fertilizantes y nutrientes en el suelo, debido a que se llega a cosechar hasta 40 quintales por hectáreas. El tabaco es un cultivo como el resto de cultivos, exigente en cuanto a fertilidad y nutrientes en el suelo. Es un cultivo que requiere obviamente terreno de buena fertilidad para lograr tener también buenas cosechas. Entonces, estos suelos que han sido explotados con tabaco requieren obviamente que se les devuelva parte de la materia orgánica, parte de los nutrientes que anualmente salen a través de las hojas, a través de los quintales por hectárea que se producen, son nutrientes que van saliendo del suelo. Entonces, necesitamos y tenemos la obligación de hacer un manejo, si queremos sostener la producción en el tiempo, devolver al suelo obviamente los nutrientes que el tabaco saca. Normalmente se hace rotación, ¿no? Pero cuando los terrenos no son muy grandes se hace monocultivo. Alrededor de 35 o 40 quintales por hectárea cuando es así a nivel atemporal a secano, puede producirse más también con riego. El cultivo del tabaco es atacado por algunas enfermedades que suelen estar presentes en el suelo. Para ello es importante realizar fumigaciones con insecticidas para evitar el ataque de los insectos que puedan ocasionar enfermedades. El tabaco también, como toda planta, ¿no? Tiene problemas con insectos, tiene problemas con enfermedades, hay problemas de virus, entonces es una planta que está expuesta a todas las otras enfermedades que son comunes en los cultivos y también hay que estar pendiente y hacer sus controles oportunos. Si hay ataque de insectos, pues se aplican insecticidas, y si son enfermedades, son fungicidas. El número de aplicaciones no está determinado, va en función a cómo viene la época. Este tabaco negro no soporta encharcamiento, es decir, es susceptible a los excesos de agua. Cuando hay lluvias muy prolongadas o muy fuertes y se encharca el terreno, es un cultivo que sufre y obviamente causa la muerte de la planta, no tolera encharcamiento. Las enfermedades del cultivo son los mismos mildiú, los mismos tizones, las mismas alternarias, royas, y todos los patógenos que afectan a los otros cultivos también son presentes en el tabaco. Adiós, adiós.